Hola, muy buenos días. Soy Francisco Sánchez Matamoros, analista de la firma XTB, State Brokers. Vamos a dar comienzo a este seminario Morning Meeting, apertura del mercado europeo, como cada mañana aquí en las pantallas de XTB con todos vosotros, para analizar, pues bueno, la situación del mercado de renta variable, tratar de buscar niveles operativos en prácticamente todos los activos que estéis negociando, que puedan ser interesantes y, bueno, pues en definitiva dar una pincelada, ¿no?, a todo lo que está siendo el sesgo del mercado en estos días, ¿no?, de cara al estricto corto y medio plazo. Nada, lo primero, confirmadme si estáis escuchando correctamente el audio, si estáis visualizando el S&P 500, el índice americano. ¿Me confirmáis que sí? Buenos días, Juan Carlos, Luis, José, Daniel, Salvador, Juan Carlos, Nicolás, Antonio, Julio, Rosa, Mar, Fernando, nada, todo perfecto. Cristóbal. Genial. Cada día más y más y más gente en los seminarios de apertura. Algo que es, bueno, entiendo bastante bueno, es que las cosas están funcionando bastante bien, ¿no? Y que realmente estamos aportando valor, ¿no?, a todo lo que es la toma de decisiones de los clientes. Ya sabéis que bueno, que intentamos, ¿no?, de alguna manera facilitar, pues, un entendimiento del mercado, y bueno, precisamente es lo que realizamos día sí, día también aquí en las pantallas de XTB. Lo que estamos visualizando en estas últimas jornadas, ¿no?, principalmente en renta variable, es un sesgo claramente bajista, que bueno, comentamos, ¿no?, la formación de un tendencial bajista bastante bastante fuerte, ¿no?, bastante complicado, después de los diferentes datos que hemos ido recibiendo, principalmente, ¿no?, por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Fed, de esos datos de crecimiento, ¿no?, en Estados Unidos, un 4,6 del PIB, unos muy buenos datos de no farm payrolls la semana pasada, ¿no?, que también debilitaron el comportamiento de la renta variable. Y en definitiva, pues bueno, una situación bastante bajista para el mercado en general, ¿no? Y también interesante, ¿no?, también comentarlo de cara a lo que son las divisas y, por supuesto, las commodities, ¿no? Tengo buenas referencias, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo últimamente. Por supuesto, como siempre digo, comentadme en el apartado de preguntas, en el apartado de cuestión, cualquier tipo de duda que tengáis operativa, de mercado, de situación de vuestras posiciones, para poder comentarlas sin ningún tipo de problema. Ya sabéis, yo suelo repasar S&P 500, DAX, etcétera, e IBEX 35, en algún caso, ¿no?, alguna divisa que pueda tener alguna oportunidad interesante, pero cualquier tipo de activo que esté fuera de lo que estamos comentando, pues ya sabéis que me lo podéis consultar directamente en el apartado de preguntas o en mi correo personal, francisco.sánchez@xtb.com. Vale, después bueno, de lo que vimos la semana pasada, básicamente lo que vamos a tener esta semana es una jornada completamente desierta, ¿no?, de todo lo que son datos a nivel macro. Una jornada con muy poquitas cosas. Hoy tendremos reunión del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos a las 3 de la tarde. Ya para el miércoles las actas de la Fed, y el jueves el paro semanal en Estados Unidos. Algo, ya os digo, bastante, bastante flojito. Lo normal cuando hay este tipo de semanas, ¿no?, tan desiertas de datos macro, ¿no?, que puedan dar de tendencia al mercado, es que el precio suele ir a consolidar niveles, es decir, jornadas con poca volatilidad, jornadas bastante laterales, en los cuales suelen ir a buscar niveles de soporte, ¿vale? Niveles que nos puedan servir de cara al posicionamiento a favor de la tendencia, ¿no?, como solemos comentar. En ese sentido, lo único que puede darle algo de vidilla al mercado, por un lado, pues bueno, lo que estamos viendo en Brasil, ¿no? Parece que ha habido un vuelco electoral con la entrada del señor Neves, ¿no? Una persona, ¿no?, bastante más cercana a todo lo que es el ámbito liberal en Brasil, en contra de lo que hace Dilma Rousseff, que ha castigado bastante la situación del Bovespa. Ahora lo comentará Rodrigo García. Y luego, básicamente, lo que pueda ser la vuelta a la tranquilidad en Hong Kong, ¿de acuerdo? Ya sabéis que se está viviendo allí, pues algo no similar al 15M, ¿no?, aquí
en España, ¿no? Pero desde luego alguna revuelta, ¿no? Que de alguna manera puede provocar algo de inestabilidad, sobre todo en el sector financiero en Hong Kong, ¿de acuerdo? También tendremos de cara al próximo día 18, pues todo lo que va a ser los resultados, ¿no? De los test de estrés aquí a la banca española, de los cuales se comenta, ¿no? Que Popular puede ser quizás el que tenga un peor comportamiento, ¿no? Mayores problemas de cara a superar esos test de estrés con la mejor calificación. Y luego pues el tema de Cataluña, ¿no? Que parece que poco a poco pues ya se va solucionando. En ese sentido, pues como os comentaba, situación de mercado bastante bajista y bueno, pues vamos a visualizarlo rápidamente con el gráfico, ¿no? Que al final ya sabéis que es el completo dominador. Como suelo hacer, lo primero que miramos, SP500, ya sabéis, una estructura bastante alcista, una estructura que si me permitís cogerlo desde este nivel, pues ha mantenido, ¿no? A rajatabla ese nivel de soporte, lo comentábamos la semana pasada, con muchas caídas, ¿no? En las cuales se parece que el mercado se viene completamente abajo y finalmente aguantó con esta vela de vuelta y luego con el comportamiento que tuvo al día siguiente con bastante fuerza, ¿no? Nivel clave es el que estamos ahora mismo. Estos 1950 los hemos comentado en alguna ocasión, son un nivel que funcionan bastante bien en los últimos meses y en los cuales estamos ahora. Sería fundamental, ¿no?, para el comportamiento de la renta variable en las próximas semanas que el SP500 terminara de perforar y de aguantar este nivel. Ayer tuvo un intento de ruptura de este canal bajista, me acuerdo, de alguna manera tuvo un movimiento de vuelta, ¿no?, y finalmente no llegó a romperlo. Será fundamental ver hacia dónde va el mercado a lo largo de la jornada de hoy y de mañana de cara a una ruptura definitiva. Sería muy importante esta ruptura para volver a atacar la zona de los 2.000 puntos, pero os digo, desde mi punto de vista, este nivel de los 2.000 puntos va a ser muy, muy, muy complicado que lo volvamos a romper, al menos en el estricto corto plazo, ¿vale? A los hechos me remito. No sé si sueles seguir todo el tema de las ondas de Elliott. Consiste en la formación, ¿no?, de impulsos en los cuales nos guiamos, ¿no?, por unos impulsos que van marcando un movimiento que podríamos decir que sería 1, 2, 3, 4 y 5, un movimiento de impulso en 5 movimientos, 1, 2, 3, 4 y 5, acompañados de una corrección en ABC, ¿vale? Lo que vimos aquí fue la A, estaríamos buscando la B, y si finalmente este movimiento termina roto por un movimiento en C, ¿de acuerdo?, podríamos ver un agotamiento en la tendencia y un movimiento de nuevo de un impulso que sería en este caso bajista en forma de ABC. Por lo tanto, ojo, ¿vale? Hay que tener ojo, como os digo, finalmente, ¿no? Creo que lo comentábamos en su momento, la formación, ¿no?, de un diamante en la zona alta del SP, lo comentábamos creo que ya era cuestión de un mes, esta formación, ¿no?, de doble techo que finalmente pues ha llegado al objetivo marcado y bueno, pues una situación bastante, bastante negra, ¿no?, la que nos está dejando el mercado americano, al menos hasta que no cambie lo que estamos viendo a nivel técnico, ¿no? Ya os digo que a nivel técnico la situación es bastante bajista. Por lo tanto, tendríamos dos escenarios, que aguantara este nivel del 1950 y realizara el último impulso de la C, ¿de acuerdo? Y aquí, una vez que lleguemos a un entorno crítico, ¿no?, desde luego, ya os digo que los 2.000 puntos va a ser muy complicado que los rompa. Si vemos de nuevo otro impulso en ABC, pues desde luego que nos iríamos ya a un nivel en el entorno de los 1.905 puntos, ¿vale? Mientras tanto, de momento, tampoco hay que ponerse demasiado nervioso porque, repito, ha soportado bastante bien el toque a la tendencial, algo que lleva repitiendo, pues como os digo, en los últimos 3 años prácticamente, y bueno, pues creo que se merece, ¿no?, confiar en la situación técnica que está teniendo el mercado. También tenemos que tener en cuenta que de aquí a nada vuelven a venir, ¿no?, los resultados empresariales en Estados Unidos y obviamente
pues unos buenos datos empresariales también podrían devolver la alegría, ¿no?, al índice americano. Nos vamos rápidamente a la situación del DAX, que me estáis preguntando mucho por la situación del DAX, aunque muchos de vosotros estáis dentro del índice alemán. Una situación en la cual, pues creo que el gráfico habla por sí mismo, ¿no? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 jornadas bajistas, ¿de acuerdo?, de las cuales solo 3 han terminado en positivo, ¿vale? Me refiero a 12 jornadas bajistas dentro de lo que es un escenario de cortos, ¿vale? Me parece bastante factible la situación, a no ser que se revierta por completo la situación en el SP, perdonad, del ataque a la zona de los 9.000 puntos de nuevo, ¿vale? Una zona que parece bastante clara para buscar de nuevo otro soporte. Si nos fijamos, si visualizamos la situación en gráfico de una hora, y bueno, pues como solemos comentar, ¿no?, una situación dentro de un canal que desde luego no nos da opción a realizar cualquier otro de operativa que no sea un posicionamiento a la baja, ¿no? Mientras más acelerada es esa tendencia, más bajista se comporta el gráfico, ¿no? Por lo tanto, pues ahora mismo lo único que podemos esperar es esperar el DAX en la parte baja del canal y a partir de ahí pues buscar leves rebotes. Pero ya os digo que ahora mismo la situación es bastante bajista. Fijaros que incluso está perdiendo la parte baja de ese canal. Por lo tanto, ya os digo, una situación de mercado, pues como mínimo, para tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego ya sabéis que normalmente este tipo de movimientos suelen venir acompañados. Dejadme que. Suelen venir acompañados, como decía, por movimientos tanto al alza como a la baja, es decir, movimientos en búsqueda de esta tendencial, pero es que desde luego ahora mismo lo que está haciendo es perder la parte baja del canal, que nos llevaría, como os digo, de cabeza a los niveles de los 9.000 puntos. La manera de operar esto, pues ya os lo he repetido en muchas ocasiones, buscar siempre movimientos de volatilidad cortos, buscar pérdidas de mínimos para a partir de ahí proceder a lo que son caídas. Desde luego, el que vaya buscando un largo ahora mismo está entrando en contra de la tendencia principal que estamos viendo los últimos días. Ya os he dicho, los últimos 12 días, solamente 3 días han acabado en positivo, por lo tanto, ahora mismo bastante más factible buscar un posicionamiento a la baja, ¿vale? A partir de ahí, pues desde luego lo que habrá que buscar son, como suelo decir, ¿no?, este tipo de niveles en los cuales se pierde el mínimo y sobre todo formaciones de lateralidad que nos permitan, como os digo, una vez que se pierde el mínimo, incluso movimiento de pullback y de caída, ¿vale? Ayer tuvimos un dibujo, ¿no?, en el SP500, ¿no? Me gustaría comentarlo porque ya os digo que suele funcionar bastante bien. Fijaros, este movimiento dentro de todo lo que es una tendencia bastante débil, como vemos aquí, esta formación aquí la comentaba precisamente con Rodrigo García, ¿no?, a lo largo de la tarde de ayer, una formación que bueno, se suele llamar, pues eso, ¿no?, el murciélago, el Batman, pues bueno, como lo queráis llamar, ¿no?, pero una formación que es claramente bajista, ¿no?, sucesión de máximos, un máximo inferior, otro intento, finalmente tenemos aquí un movimiento de pullback, una falsa ruptura, y cuando pierde el mínimo, en este nivel de aquí sí que nos encontramos con una posibilidad de cortos muy, muy clara. Finalmente el mercado rompe, vuelve a hacer el pullback y termina cayendo, ¿no? Ya os digo, son situaciones para estar muy atento dentro de lo que es el mercado. Fijaros, ¿no?, todas estas mechas, ¿no?, que nos va dejando el mercado indicando la volatilidad, ¿no?, y las ganas de cambio. Y realmente, pues bueno, oportunidades bastante interesantes las que estamos encontrando para un posicionamiento, repito, de cortos, ¿vale? Desde luego, interesante trabajarlo en cualquier tipo de momento operativo. Me estáis preguntando, Cristóbal, para juntar el stop en el SP, ¿que dónde lo pone? Cristóbal, siempre repito lo mismo, dependerá, Cristóbal, del tipo de operativa que hagas, de para qué estás entrando, si es para hacer un intradía, para buscar un par de puntos, para buscar 15 puntos, para buscar 100 puntos,
cambia completamente el nivel donde tengas que poner el stop en función de cuál sea el tipo de estrategia que quieras realizar. Coméntame si estás haciendo un swing, si estás ya dentro del mercado. Tienes un largo estructural, pues por lo que he comentado, Cristóbal, supongo que estás viendo, ¿no? Que según lo que he comentado, un largo estructural ahora mismo es algo bastante jodido, ¿no? Te lo digo de esta manera, perdona el comentario, porque realmente el nivel de los 1950 va a ser clave, ¿vale? En el caso de perder este nivel, fíjate una zona de stops como muy largo. Como muy lejos en estos niveles de los 1935 puntos, ¿vale? Ya te digo, dependerá del tipo de operativa que tengas. Si finalmente aguanta este nivel, lo normal es que el mercado poco a poco, asentando este nivel, pueda llegar a unas cotas más altas. Pero ahora mismo la situación es complicada, ¿vale? Precisamente por lo que he comentado. Confío, ¿no?, en que pueda ser esto una formación de Elliott, ¿de acuerdo? Que esta corrección de ese impulso en 1.5 pueda llevarnos a un ABC que nos pueda dar algo de respiro, ¿no? Sobre todo los que tengáis posiciones largas, pero desde luego para cerrar la posición. No cometáis el fallo de que cuando el mercado esté tirando penséis que va a llegar de nuevo el S&P 500 a los 2015 puntos, porque ya os digo que va a ser muy complicado ese ataque, ¿vale? Me comenta Nicolás también por una entrada en el DAX en niveles actuales. ¿Qué tipo de estrategia, Nicolás? ¿Un swing? ¿Qué tipo de estrategia está realizando en el DAX? Pues mira, en este nivel que tienes aquí, me pregunta Javier, que es un swing. Javier, hay diferentes tipos de operativa, ¿no? Por un lado está el scalping, ¿no?, que prácticamente va buscando 3-4 puntos, ¿no?, en lo que es una estrategia de abrir y cerrar rápidamente. Y luego vas a encontrar el intradía, ¿no?, que te va a permitir abrir una posición y cerrarla en el mismo día, ¿de acuerdo? Lo cual también es un posicionamiento corto. Obviamente el scalping se incluye dentro de lo que es el intradía. Y el swing, pues es un movimiento que desde mi punto de vista también puede estar dentro de lo que es el intradía, pero buscando, pues no sé, un 1% aproximadamente, o también un movimiento a lo mejor de una semana, ¿no?, aproximadamente. Eso es lo que nos referimos con un swing. Cuando hablo de una posición estructural, es una posición en la cual se entra con menos volumen y vamos buscando un movimiento más de medio plazo, entendiendo el medio plazo como un par de semanas, no más, ¿eh? Desde luego ya os digo que nosotros solemos buscar las estrategias buscando siempre el estricto corto plazo, ya que sabéis que la situación de mercado cambia bastante, ¿no? En ese sentido, Nicolás, ahora mismo el mercado no está para entrar, desde luego, para un swing. Desde luego habría que buscar la ruptura de esta tendencial y si acaso el swing me lo marcaría bajista más que alcista, ¿vale? Si lo que vas buscando simplemente es un pequeño coletazo, ¿no?, en el caso del DAX, pues sí podríamos buscar un ataque, ¿no?, hasta esta tendencial bajista, pero ya os digo, va a ser prácticamente un movimiento de 5 o 10 puntos el que podríamos aprovechar, ¿vale? Desde luego que ahora mismo no está para entrar. Desde luego, si quieres hacer un posicionamiento a la larga, aquí tendrías la posibilidad de colocar un stop muy ceñido y buscar simplemente unos pocos puntos en un movimiento muy, muy especulativo, ¿vale, Nicolás? Desde luego que el posicionamiento largo no lo vería claramente. Me pregunta David, ¿de dónde pondría el stop loss? Entró en los 9.157. ¿Qué entraste, David? ¿Largo o corto? Estás corto. Vale. Pues David, has hecho una entrada muy muy interesante, ¿de acuerdo? Dependerá de
conservar ese capital. Desde luego, si quieres recoger beneficios, los habrías recogido ya. Desde luego, esta zona de stop sería la lógica para un scalper. Si lo que vas buscando es un swing, creo que el nivel de entrada es bastante factible, ¿no? Para que el mercado pueda rebotar en este nivel de aquí, que es lo que os estaba comentando, este pequeño rebote sobre la tendencial, quizás incluso aguantar un poco más abajo y sobre todo esperar, ¿no?, a la pérdida de este mínimo. Creedme que si el mercado alemán pierde este mínimo, aquí vamos a tener una caída bastante importante, ¿vale? Por debajo de los 9.120 creo que puede haber una caída con bastante fuerza, perdiendo, como os digo, día tras día mínimos, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que tenerlo en cuenta. Desde luego, pues dependerá, como te digo, David, del tipo de operativa que realices, desde el nivel en el que estabas hasta el que ha llegado. Entiendo que se te hace poco, habrás entrado con poco volumen, por lo tanto, pues mantener la calma, porque el escenario debiera ser bajista, ¿no? Mientras que no rompa esta tendencial que tenemos dibujada en este momento, ¿vale? También me estaba preguntando alguien por la situación del euro dólar. Sí, Diego. Buenos días, Diego. Vamos a ver rápidamente la situación del eurodólar, porque me parece muy, muy interesante. Ya la venimos comentando, ¿no?, en las últimas sesiones, ¿no?, que ahora mismo pues es uno de los activos más interesantes para trabajar, ¿no?, aprovechándonos de este movimiento, coyuntural, que no se da todos los días y que desde luego pues nos está dando niveles óptimos de entrada para un posicionamiento corto. Parece que ahora mismo, ¿no?, pudiera estar dibujando aquí, no dibujando ya, ¿no?, pero parece que pudiera estar buscando una especie de hombro cabeza a hombro, que sería de cambio de tendencia, pero ya os digo que las figuras técnicas de cambio de tendencia, cuando la tendencia está muy definida, funcionan más bien de poco. Funcionan, perdón, perdonadme, más bien de poco. Lo normal, creo que en este nivel de aquí pudiéramos visualizar una caída, ¿no?, hasta la zona de 1.25.7, ¿de acuerdo? Quizás montar un segundo hombro, pero desde luego, mientras que no pierda esta tendencial en 4 horas, fijaros, que está dibujando en cualquier punto de esta zona, es para darle cortos de nuevo una y otra vez al euro dólar, ¿vale? Como siempre os digo, buscando lo que es lo que son los canales, en cualquier momento de la parte alta o de la pérdida del mínimo nos vale para lanzar cortos. Desde luego, solamente entraría ahora mismo en posicionamiento corto en el euro dólar. En ningún momento entraría en contra de la tendencia principal. De la misma manera, el euro contra la libra, en cualquier momento que nos permita operarle, también le vamos a dar, ¿vale? Por lo demás, me pregunta Nicolás, ¿en qué nivel podemos decir que rompe la tendencia bajista en el DAX? ¿Te refieres a la tendencia que estábamos dibujando de corto plazo, Nicolás? Entiendo que sí, ¿verdad? ¿O te refieres a la de medio? Pues este nivel que he marcado aquí, Nicolás, los 9.166. Fíjate que normalmente esta tendencial al TIC no la va a respetar siempre, ¿no? Más o menos yo te marco aquí una zona lógica. Siempre una vez que se rompe, fíjate sobre todo en el anterior mínimo de cara a lo que es un real soporte, ¿vale? A partir de aquí, si rompiera, ¿no?, seguramente aquí tendríamos, si se produjera, ¿no?, tendríamos una ruptura, luego, como siempre suele suceder, un movimiento de vuelta y un definitivo cambio en la tendencia. Además, se suele dar con bastante volatilidad. Ya te digo que ahora mismo lo normal y lo lógico es que las caídas continúen en el DAS, buscando soporte ante la falta de tendencia y ante la falta de fuerza, ¿no? Principalmente fijándonos en el mercado americano, con este dibujo tan feo que tiene a día de hoy, y básicamente por el que estamos viendo en este estricto medio plazo. O sea, podría darse el caso de que en cualquiera de los momentos el DAX atacara la zona de los 9.300 puntos, 9.250, ¿de acuerdo?, dentro de lo que son los movimientos de dientes de sierra, pero es que a día de hoy está perdiendo la parte baja del canal, y ya os digo que si pierde el mínimo que ha dibujado hace unos minutos, la situación es muy pero que muy bajista para el DAX, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
más pendientes de una posible entrada en corto una vez que pierda el mínimo que de una entrada en contra de esa tendencia principal, ¿vale? En el SP, David, no estoy comentando una situación de cortos como tal, estoy más bien pendiente de lo que es la vigilancia de este nivel, ¿no? De los 1950. Como te comentaba, es bastante factible, ¿no? Que el nivel de los 1950 aguante, porque es un nivel que se ha hecho muy fuerte, ¿no? En los últimos meses. Pues mira, fíjate en gráfico diario, ¿no? Cómo realmente ha estado. Pues aquí, ¿no? En esta zona, como resistencia, como soporte, como soporte, como soporte, está aquí en esta zona de congestión y debiera funcionar de manera bastante buena, ¿no? Ya te digo, si pierde el nivel de los 1950, ya os digo que nos vamos de cabeza a buscar la parte baja de este canal, ¿no? Desde luego, ha intentado perforar el canal, ha tenido una falsa ruptura y, bueno, pues si no termina de aguantar, lo normal es que veamos una caída. Si finalmente estos 1950 nos funciona como una especie de pullback, ¿no? Después de la ruptura, ahí sí podríamos ver un siguiente impulso, pero ahora mismo no es momento para hacer un swing porque estamos completamente en tierra de nadie en el SP500 y puede tirar hacia cualquier lugar. Yo desde luego me mantendría al margen al menos hasta ver alguna señal de fortaleza por parte del SP500, ¿vale? En el caso del euro dólar, David, lo que estaba comentando, ¿no? Una situación muy interesante para un posicionamiento de cortos una vez que nos acerquemos a esta zona de los a esta zona que te dibujo aquí en verde, ¿vale? Este posicionamiento para cortos, ¿de acuerdo? Y la zona de stop loss, desde luego, pues siempre, como estoy comentando, por encima del máximo anterior, ¿vale? Desde luego, si pierde el nivel y, por supuesto, la zona que vamos a atacar una y otra vez, cada vez que entremos cortos en el euro dólar, siempre va a ser el mínimo anterior. Llegamos al mínimo anterior, cerramos la posición, volveremos a alguna lateralidad y cuando vuelva a perderlo, volvemos a entrar corto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por lo demás, ya sabéis que ahora entra Rodrigo García, el auténtico especialista en divisas, para comentar, pues bueno, cualquier tipo de situación interesante que podamos ver en mercado. Ya sabéis, cualquier tipo de pregunta, de duda que me queráis realizar, estoy a vuestra completa disposición en francisco.sánchez@xtv.es. Un placer estar con vosotros como cada mañana. Ya sabéis que ha iniciado el concurso de la Trading Cup, que podéis apuntaros, todavía estáis a tiempo, ¿no? Para jugar por nuestros premios, ¿no? El Porsche Cayman y, bueno, pues diferentes premios a nivel de informática, tablets, smartphone y todo este tipo de cosas. Y también la promoción que tenemos hasta el 30 de noviembre, el cashback, ¿de acuerdo? Por el cual os retrocedemos, ¿no? Un 10% de vuestros nuevos ingresos en función de una negociación que la verdad que es bastante bastante pequeña, ¿no? Más que nada es un premio, ¿no? Ese 10%, sobre todo para los que hagáis intradía. Si queréis cualquier tipo de información, como siempre os digo, francisco.sánchez@xtv.es. Os dejo con Rodrigo, muchísima suerte en la sesión de hoy y, bueno, pues a partir de ahí, sin ningún tipo de problema, volvemos a estar en mercado mañana de nuevo en el Fibogap a las 9 de la mañana y en el Morning Meeting a las 9 y media de la mañana. Un saludo y hasta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte del seminario Morning Meeting
de este martes 7 de octubre de 2014. Vamos ya un poco a dibujar el escenario de los activos más importantes que hay para hoy. Lo comentaba hace unos minutos mi compañero Francisco Sánchez Matamoros, un día realmente complicado para operar. Parece que le cuesta a la mayoría de activos definirse por una dirección clara. Aún así, hay algunas cosillas interesantes que vamos a intentar ver en esta segunda parte del seminario. Como saben, bueno, mi nombre es Rodrigo, antes de nada, analista de la firma de gestión, Rodrigo García, y como saben, cualquier duda, cualquier asunto que deseen comentar, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del chat de Questions. Por supuesto, todos atentos a esas minutas del Banco Central de Estados Unidos que van a salir mañana, que van a ser un poco el market mover tanto del dólar como de las bolsas de Wall Street en los próximos días. Las minutas, aún moviendo el mercado bastante menos que una comparecencia o una decisión de tipos de la Fed, siguen siendo muy importantes y ya ni se recuerda la última vez que unas minutas de la Fed pues mandaron el dólar a la baja. Por tanto, parece evidente, bueno, además ya sabéis que los bancos, los miembros del Banco de la Reserva Federal, bueno, hablan prácticamente todos los días en los medios de comunicación y más o menos ya se sabe qué es lo que piensa cada uno, que si Bullard dice una cosa, que si Fisher dice otra. Bueno, al final, más o menos eso está claro. En cualquier caso, parece que el escenario va a continuar por ser la apreciación del dólar. En el caso del euro-dólar hay que prestar mucha atención hasta esta zona de 1,2670. La rotura de esta zona, pues bueno, nos activaría una figura de vuelta que mandaría al par de 1,2753. En el corto plazo podemos ver esta zona de 1,2753, incluso 1,2780, 1,2790. No parece razonable verlo mucho más arriba. Parece que en el largo plazo el euro-dólar tiene un sentido que es bajista. En el caso del dólar frente al franco suizo, pues bueno, tenemos al par, bueno, estas correcciones del dólar y esta subida del franco suizo que ha hecho que el par encontrase apoyo en esta zona, en esta directriz alcista principal. El estocástico en niveles de 20, pues evidentemente nos da un buen punto para plantearnos de nuevo posiciones alcistas. Hemos tenido datos de inflación ahora mismo en Suiza, bueno, hace unas horas aproximadamente, sin grandes, no demasiado importante. Ya sabéis el revuelo que hay en torno al Banco Central de Suiza de si va a soltar su intervención en el euro o no. En cualquier caso, el riesgo de deflación parece evidente y parece que el camino en el largo plazo, evidentemente esto lo van a negar siempre que se lo pregunten, el día que lo quieran hacer lo harán y punto, mientras tanto no tienen otra opción que negarlo, abandonarán esa buy limit ilimitada en el euro dólar, en el euro franco suizo, en la zona de 1,20. Mientras tanto, tenemos que centrarnos en otros pares para operar alcistas desde este punto actual de 0,9596, 0,9590 para el dólar frente al franco suizo. Parece razonable, además viendo cómo está el estocástico, parece razonable un nuevo ataque a máximos. Bueno, el euro libra ha encontrado techo en esta zona del 38.2, en esta zona de 0,786, 0,7858 aproximadamente esta zona, y parece que nuevamente vamos a volver a ver a un euro libra pues comportarse, a un euro comportarse peor que la libra. Además, los tipos de interés, tanto a corto como a medio como a largo plazo, ese diferencial favorece en todos los plazos a la libra. Por tanto, atendiéndonos al Forward Rate Agreement y, por supuesto, al spread de los bonos, pues lo razonable es que este par vuelva a mínimos. No estamos ni mucho menos lejos. Esta zona de 0,76, 0,7763 es un 1,5% abajo. Parece que lo razonable es que realice ese recorrido. Interesante también el euro yen, que bueno, a pesar de que tenemos aquí un canal bajista dibujado, bueno,
Kurova sigue hablando en estos momentos, todavía no ha parado, ya sabéis que hoy tenía conferencia de prensa, nada relevante por cierto. Vemos como el euro yen ha encontrado apoyo clarísimamente en esta zona de 1.3688. Creemos que este par en el corto plazo puede seguir siendo bajista, ¿vale? Por tanto, para volver a posicionarnos a la baja esperaríamos nuevamente hasta esta zona aproximada, bueno, hasta esta parte alta del canal bajista, los 37.60 con un stop cortito, un stop en esta zona de los 37.93, evidentemente por encima del cual no tendría ningún tipo de sentido seguir con las posiciones bajistas. Pero fijaos que Altic ha encontrado apoyo en esta zona de 36.88. El australiano frente al dólar, ya sabéis que esta madrugada han mantenido tipos de interés en Australia. Se ha frenado la revalorización del australiano, ya sabéis, la divisa más fuerte en el día de ayer, además con bastante diferencia. Se ha frenado en esta zona de los 0.8813. Vamos a estar atentos porque bueno, parece que el mercado se quiere dar la vuelta aquí. Parece que a partir de esta zona de los 0.8813 se activará un doble suelo del libro que nos dará un objetivo en los 0.89652. Evidentemente estamos hablando aquí de plazos bastante cortos. Ha quedado el tipo de interés en el de Australia en 2.50. Parece claro que, bueno, además, viendo la rueda de prensa que ha dado después el señor Stevens, la siguiente economía en subir tipos de interés, después de Nueva Zelanda, por supuesto, pues parece que tiene todas las papeletas para que sea el Reino Unido. Bueno, situación bastante parecida al dólar frente al franco suizo es el dólar frente a dólar canadiense. Parece que a partir de esta zona tiene un aspecto técnico bastante interesante, bastante bueno. Nos da un ratio bastante generoso a la hora de entrar largos aquí con stop loss, pues un poquito por debajo de este mínimo. Es decir, esta zona de los 1.1060. Es decir, arriesgaríamos esta cantidad para conseguir esta otra cantidad. Vamos a pintarla en verde para que quede claro. Buscando los 1.1275, un poquito más abajo, 1.1269, esta zona de máximo. Bueno, el australiano frente a yen parece una partida de ping-pong. Vemos cómo se mueve aquí. Parece bastante noble. A partir de esta zona, en los 95.12, volvemos a verlo alcista. Además, bueno, aquí parece que es bastante obvio el discurrir que tiene este par en este canal, entre los 95.95 y los 95.12. Por lo tanto, esperamos aquí, sacamos para posiciones largas, dejando el stop loss pues un poquito más abajo del último mínimo relevante, es decir, en la zona de los 94.85. Intentaremos, por tanto, ganar este recorrido. Interesante también el euro franco suizo, como decíamos, aquí la buy limit ilimitada del euro frente al franco suizo. En cualquier caso, mientras no haya más novedades, tenemos aquí una figura de vuelta clarísima, un doble suelo, bastante claro, a partir del cual, bueno, aquí lo he calculado un poco a lo bruto, vamos a calcularlo bien, que no creo que nos salga un objetivo de 1.22, creo que eso es bastante excesivo. El objetivo aquí sería el 1.2184. Vale, arriesgaremos pues esta cantidad. Bueno, viendo los datos de inflación, parece evidente, ¿no?, que el Banco Central de Suiza tiene que hacer algo si quiere evitar el riesgo de deflación. No le interesa tampoco que su moneda se aprecie bastante. Pero bueno, mientras tanto, mientras no ocurre nada, lo normal ahora mismo es seguir apostando en contra del franco suizo, la divisa más débil del mercado, incluso
superando al yen, una vez que bueno, el neozelandés parece asomar la cabeza. Y por último, la oportunidad del día de ayer aquí en XTB en cuanto al mercado de divisas, que bueno, prácticamente no se ha movido, la libra frente al dólar australiano en la misma zona, seguimos buscando esta zona de 81.28 con stop loss un poquito más arriba de esta corrección al 38.2, de esta concurrencia bastante clara, stop loss, pues bueno, 84, creo que se podría poner perfectamente en la zona de 84.78. Por supuesto, muy atentos a los datos de la libra, fundamentalmente a este, a la producción manufacturera, que lo vamos a tener aquí, a las 10:30, es decir, en unos 18 minutos. Bueno, antes de cambiar de mercado, comentaba Juan si le podemos dar una vuelta al euro-libra, que bueno, dice que le tiene frito. No está fácil, desde luego, Juan, no está fácil, eso está claro. Vamos a volver a verla si te parece. Un poco lo que os comentaba, si te fijas en el euro-libra, pues bueno, aparte de que la tendencia de largo plazo en gráfico semanal pues lleva prácticamente 2 años en caída libre, el euro frente a la libra, hay que tener en cuenta sobre todo los diferenciales de tipos de interés. Por fundamentales, aquí no hay ninguna duda, parece que la libra se va a comportar mejor que el euro, aquí no hay grandes dudas. Evidentemente, en el corto plazo, el movimiento browniano, sobre todo en el mercado de divisas, pues puede cambiar bastante. En ese sentido, lo seguimos viendo bajista, seguimos viendo a la zona de 0,7763, pues también con grandes posibilidades de ser recorrido. Vamos con el mercado de commodities. Ya sabéis que ya tenemos una oportunidad en el oro, apostando por ese pullback. No se ha cumplido, bueno, sigue la oportunidad, pero no ha hecho pullback en esta zona. Evidentemente, aquí no hay por qué cerrarse, ni mucho menos. Lo que sí, desde luego, no tiene ningún sentido dejar la posición subir más de la zona de 1.225 dólares la onza. Estocástico ya enseñándonos que lo razonable va a ser un recorrido bajista, y por supuesto los fundamentales a la vuelta de la esquina, las minutas del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, todo lo que sea un ambiente más propenso a la subida de tipos de interés, evidentemente va a mandar al dólar a la alza y consecuentemente el oro a la baja. Bastante complicado de llegar a la zona de los 1.225 antes de que se desvelen las atas. Por tanto, seguimos apostando que lo razonable es esta búsqueda de los 1.172,89 dólares la onza. El petróleo. Ya sabéis que nos da una de cal y otra de arena. En general está bastante bajista. Y desde el punto de vista técnico, lo razonable es seguir buscando esta zona de 91 dólares el barril. Ayer ha subido bastante, hoy parece que bueno, vienen mal dadas, parece que viene el petróleo acompañando nuestras posiciones bajistas a esta zona de los 91.03, ya sabéis, mastodóntica oferta de Estados Unidos. Si bien la demanda parece que se frena un poco, la oferta se incrementa mucho más de lo que la demanda disminuye. Por tanto, parece que lo razonable es atacar las posiciones bajistas. El West Texas, bueno, tendréis una oportunidad hoy en Trading Analysis en unos minutos, dentro de poco tiempo. Y más cosillas interesantes dentro del mercado de materias primas. El aluminio parece que se da la vuelta en esta zona de 61.8 buscando un primer objetivo del 38.2. La rotura al alza de los 1.961 dólares, pues nos mandaría al aluminio a ver los 2.108, este final de impulso, esta parte alta de este último impulso de Fibonacci que habíamos dibujado. Interesante también el platino, parece que aquí
estamos en una zona clave, los 1.263, lo que haríamos aquí en cuanto a operativa es volver a apostar por caídas con un stop loss, pues bueno, esta zona de los 1.291 dólares la onza. Desde luego nuestra idea es idea de cortos, puede caer todavía más el platino. Vamos a ver cómo se comporta en esta zona. Desde luego no le dejaremos nunca superar el último máximo relevante. Bueno, en general ya ves que continúa en el largo plazo, continúa el desastre total del mercado de materias primas. Si bien días como el de ayer, en que bueno, el dólar ha caído un poco, pues es normal que el mercado de materias primas suba. En cuanto al mercado de materias primas, bueno, Francisco nos decía de la soja, seguimos buscando el objetivo de los 881,76, que bueno, hemos lanzado aquí ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. El café nos pregunta, David, si podemos darle un vistazo al café. Por supuesto, David, hemos superado esta zona de los 208 dólares. Para el café, y lo normal ahora es ver alzas. Lo normal, después de este caída e impulso, ya sabéis cómo funciona la técnica de impulsos, vamos a ponerlo aquí más simplificado, después de esta corrección clarísima al 61.8, vemos aquí, comentábamos el otro día en este mismo seminario, entrada en la rotura de estas resistencias con objetivo esta zona de los 229,76. A partir de aquí se esperarían correcciones como mínimo hasta esta zona, y ahí desde luego volveríamos a hacer otro análisis. Comenta Antonio si la plata está similar al oro. No, la plata ha subido más. La plata, como sabéis, ha llegado hasta nuestro objetivo de los 16.74, hasta este 161.8, bastante claro. Yo sería bastante prudente a la hora de estar en la plata ahora. Creo que va a caer, creo que en general el sesgo es bajista, pero vemos cómo ha incrementado la volatilidad desde el viernes pasado, bueno, desde el jueves pasado, mejor dicho, de forma absolutamente espectacular. Por tanto, la plata, si queremos añadir mucha volatilidad a una cartera, está bien, pero bueno, si queremos operativa tranquila, quizás sea interesante planteárselo de otra forma. Zona de control bastante evidente, está actual de los 17,47. Coincide con nuestros soportes bastante claros. Desde el punto de vista técnico, lo normal también es que caiga a partir de ahora. Comenta David, dónde hemos puesto el stop para el café, para intradía. Pues no lo hemos comentado porque básicamente esto no es intradía, esto es un gráfico horario que bueno, no es que se considere intradía, ni mucho menos. Pero si quieres darle un vistazo a cómo está la situación intradiaria, evidentemente no es esto lo más adecuado, el café, para operar. Pero en cualquier caso, lo comentamos. Aquí, impulso con corrección hasta la zona de 38.2. Lo que hay que hacer aquí es, a partir de esta zona, este máximo del primer impulso, buscar el máximo del segundo impulso con stop loss un poco más abajo de la última corrección, es decir, más o menos en esta zona de 214, 215, es decir, un poco más abajo de este mínimo relevante. El objetivo sería esta zona.
Y para finalizar el mercado de índices, vamos a verlo muy rápido porque bueno, va a empezar aquí otro seminario. Tenemos, bueno, nos ha comentado ya mi compañero Francisco Sánchez Matamoros, por supuesto, el Standard & Poor's, la gran estrella estos días, nuevo toque en esta directriz alcista principal. Bueno, muchos piensan que se puede acabar el mundo por estas caídas, pero bueno, la realidad es que no ha cambiado nada, no es nada demasiado diferente a lo que ocurrió aquí en estos soportes en los últimos tiempos. En cualquier caso, sabemos que esto no va a subir eternamente, evidentemente lo que hay que hacer es entrar aquí, pero estando dispuestos a arriesgar hasta la zona de los 1.886 puntos. Si cae, pues evidentemente esto no va a subir eternamente, cerramos la posición aquí e incluso puede que estemos ante un cambio de ciclo si se pierde esta zona, e incluso sería interesante abrir unos cortos. Desde luego eso ahora mismo parece que no tiene mucho sentido para posiciones de largo plazo. Bueno, el índice suizo directamente a la zona de los 8.557 puntos. El índice de la India, que después de tres días vuelve a estar abierto, en esta zona clarísima de entrada larga, buscando los 8.303,6 puntos. Y el índice de Australia, que no ha activado este doble suelo que planteábamos desde aquí el otro día, en los 5.225. En cualquier caso, sigue vigente esta posible activación. A partir de esta zona buscamos los 5.429. El índice ruso, buscamos la zona de los 1.031 puntos, después de esta corrección clarísima al 61.8, activación, bueno, seguimos buscando niveles bajistas para el índice de la bolsa de Moscú. Y abandonando ya un poco el mercado de índices, el T-Note, barrera importante en la zona de los 125,65, pues bueno, teniendo expectativas de subidas de tipos de interés, lo normal es que el T-Note se comporte peor que el Bund. Por lo tanto, muy interesante estar cortos en T-Note, largos en Bund, porque bueno, parece una operativa de spread bastante, bastante interesante. Y por último, teníamos por aquí que comentar, se me había olvidado, el cruce del dólar frente al zloty polaco. Bueno, diréis vosotros, ¿a qué viene el zloty polaco hoy? Pues bueno, hoy lo más seguro es que bajen tipos de interés, lo más seguro es que el zloty se deprecie. Por tanto, lo normal es ver subidas de dólar frente al zloty polaco. Y desde el punto de vista técnico, pues parece que tenemos un ratio bastante interesante. A partir de esta zona actual de los 3.31, 3.30 incluso, pues podemos volver a buscar máximos y si por cualquier razón nos sale mal, el mercado lo tenía ya demasiado descontado, cosa que en este tipo de pares no suele ocurrir, no dejar caer la posición más de esta zona de los 3.28. Por tanto, un ratio bastante interesante, casi 1-2, bastante interesante las posiciones alcistas en este par. Pues nada más, damos entonces por finalizado este seminario de apertura de mercados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos 55 minutos de este tiempo. Nada más que recordarles que, por supuesto, hoy datos muy importantes en la libra, bueno, tipos de interés de Polonia, que ya lo hemos comentado. No hay grandes referencias macroeconómicas tampoco, todo el mundo espera a las minutas de la FED del día de mañana. Y simplemente daros las gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Les deseo un muy buen día y, por supuesto, una excelente jornada de trading. Un saludo.